la mayoría, y que obviamente también vamos a probarlo en frecuencia stock para todos aquellos que no se animen o no puedan hacer overclock. Y repito, 4 GHz es sensiblemente menos que la frecuencia promedio que estos procesadores alcanzaban mediante overclocking. Con respecto a la RAM, vamos a usar memorias DDR2 a 800 MHz de las normales y corrientes en dos canales, ya que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener memorias a 1066 MHz y que incluso hoy en día estas son más difíciles de conseguir y más costosas. Vamos a usar una refrigeración por aire Cooler Master TX2 y mi ya conocida Asus Rampage Fórmula, que es básicamente la mejor placa base para OC de esta plataforma, que desde luego no es necesaria, ya que con una placa Mother P43 o P45 promedio se puede llegar a frecuencias de 4 GHz prácticamente sin transpirar, como digo, por la eficiencia de este procesador que overclockeaba bastante bien a voltajes relativamente bajos. Dicho y aclarado todo esto, la pregunta ahora es la siguiente. ¿Realmente valen la pena los Core 2 Duo en 2019? ¿Merece la pena comprarlos? Y si todavía tengo uno, ¿cuáles son sus limitaciones y qué puedo o no hacer con ellos? Bueno, y empezando con las pruebas, primero que nada, lo más sencillo, ¿no? Todo lo que es la parte de web browsing, o sea, navegación web en Mozilla o en Google Chrome o en el navegador que sea, la verdad que a mí me sorprendió bastante. No porque el procesador anduviera bien, sino porque realmente para ser un procesador de 10 años, de más de 10 años diría yo, más de una década, la verdad que en ningún momento lo vi saturado. La experiencia en Windows es fantástica, o sea, si no miramos cuál es el procesador de la PC, realmente no decimos que estamos ante un procesador tan viejo. La verdad que la computadora no se tranca para nada, es rápida, ¿no? Evidentemente mediante SSD, ¿no? Pero la verdad que incluso se puede ver YouTube en 1080p sin ningún problema, sin saturar el procesador. Y encima se puede dejar el video ejecutándose para poder escuchar el contenido mientras hacemos otra cosa. Podemos, no sé, buscar ofertas en Amazon, en eBay, mirar las redes sociales sin ningún problema, dejando de fondo un video en YouTube. Esto podrá parecer algo muy elemental, pero algunos procesadores de esta edad y este tiempo ya empiezan a mostrar algunas debilidades ante este tipo de escenarios, aunque parezca mentira. En lo que es la parte de overclocking, realmente llevar este procesador a 3,6 GHz es muy sencillo, simplemente cambiando el FSB de 333 a 400, lo cual es bastante fácil en cualquier placa base medianamente buena 775, el procesador con voltaje stock llega a 3,6 GHz sin problema. Ahora, si nos vamos a un overclock más grande, también es relativamente alcanzable. El procesador llega a 4 GHz con un FSB de 445 y un voltaje de 1.38 en prácticamente cualquier placa base hecha para overclocking, por supuesto, de 775. Yo acá fui exagerado con el voltaje, le puse un voltaje más alto que después fui bajando, porque realmente si el procesador nunca tuvo un overclocking muy alto y siempre fue usado en modo stock, realmente es un procesador que overclockea muy bien y a un voltaje relativamente bajo a lo que es el estándar de overclocking de estos tiempos. Y empezando con el apartado en juegos, evidentemente decidí probar los 3 esports más populares que hay ahora mismo, los que reúnen la mayor cantidad de los jugadores casuales. Primero que nada Dota, después Fortnite y por supuesto CSGO, que son creo que los 3 juegos más jugados en cuanto a popularidad y ámbito competitivo ahora mismo. El Dota lo configuré a 1080p con todos los gráficos al mínimo y la calidad de renderizado al máximo, que es un setting bastante popular dentro de lo que es el ámbito competitivo. Como vemos, incluso en la frecuencia stock, el procesador la verdad funciona bastante bien, manteniendo casi siempre las 60 FPS bastante estables. Sí es cierto que cuando hay una teamfight pesada, las FPS bajan bastante, bajan por debajo de las 60, incluso por debajo de las 35. Esto sucede solamente cuando tenemos una teamfight que es pesada, que tenemos muchos elementos en pantalla. Así que realmente la experiencia en Dota es bastante buena hasta que llega el momento en la partida donde hay muchos elementos en pantalla. Y al hacer un overclocking a 4 GHz vemos que la experiencia mejora notablemente. Logramos más o menos unas 20 FPS más, entre 15 y 20 FPS más, y ya no vemos esos bajones de FPS tan marcados, tan notorios, ¿no?, que veíamos con el procesador en modo stock.
Así que bueno, creo que Dota pasa la prueba, funciona bastante bien y con un Core 2 Duo todavía se puede jugar, especialmente si sos un jugador casual. Bueno, y el siguiente juego del ámbito eSport que decidí probar, evidentemente, fue CSGO. Lo probé también en 1920x1080 con gráficos medios para bajar la carga lo más posible de la GPU. Y acá sí vemos cómo tenemos un clarísimo cuello de botella del CPU. El Core 2 Duo lo mueve a duras penas entre 40 y 50 FPS. Esto evidentemente es una tasa de refresco de FPS bastante baja para lo que es un eSport, para lo que es un juego shooter competitivo como este, donde tenemos que tener una tasa de FPS bastante alta. Así que realmente, si ustedes quieren jugar bien a este juego, si ustedes quieren tener una buena tasa de FPS, van a tener que irse por un CPU más potente. Y lamentablemente, con este Core 2 Duo en modo stock, la experiencia no es tampoco pésima, no es mala, pero para ser un shooter competitivo, la verdad que sí, se nos queda bastante corto el CPU. Y al hacerle overclocking al procesador, acá a diferencia de Dota, vemos un escenario que cambia bastante. Vemos un aumento considerable en las FPS medias. Las FPS mínimas, la verdad, no distan tanto del procesador stock. A veces tenemos bajones de hasta 45 FPS, pero la media de FPS aumenta bastante. Y tanto en zonas cerradas como zonas no tan cerradas, vemos un aumento considerable de rendimiento al hacerle overclocking. Así que si ustedes tienen un Core 2 Duo y tienen la posibilidad de overclockearlo en CSGO, van a ver una mejora sustancial de FPS. Si lo dejan en modo stock, las FPS están entre las 40 y las 50, pero al hacer un overclock vemos que la performance aumenta más de un 30%, así que en este caso lo recomiendo si está dentro de sus posibilidades. De todas maneras, creo que el Core 2 Duo no es una elección óptima para un juego de este tipo. Si bien la performance mejora con overclocking, no es algo que yo recomiende para armar un PC de cero. De cualquier manera, si ustedes tienen un Core 2 Duo, van a poder jugar CSGO sin mayores dificultades, aunque la experiencia, como digo, no sea óptima en el ámbito competitivo. Y bueno, y el último juego que decidí probar, evidentemente, fue Fortnite. También lo puse en los settings como lo juega la gente competitiva, me parece a mí, que es los gráficos al mínimo con la distancia de renderizado en épico y la resolución nativa al 100%. Debo decir que, antes que me digan nada, yo instalé este juego solamente para mostrárselos a ustedes, ya que yo no juego Fortnite nunca. Es un juego que no me gusta, siempre lo digo, pero si está bueno, está interesante ver qué puede hacer acá un Core 2 Duo. Debo decir que la experiencia acá es regular, es buena, pero a la vez no es tan buena. ¿Por qué digo esto? Bueno, como estamos bajando el avión, o de ahí del teledirigible o lo que sea que nos está llevando la isla, vemos que bueno, se tranca un poco naturalmente porque cargan todas las texturas y demás. Pero cuando llegamos a la parte de abajo y empezamos a explorar normalmente como siempre se hace, me pasó algo muy extraño, y es que si yo dejo desactivado el V-Sync, dejando así que el CPU esté todo el tiempo al 100% y me muestre la máxima cantidad posible de FPS, me pasó algo rarísimo, y fue que no me cargaban las texturas, andaba muy mal, se me congelaba todo, realmente era imposible jugar, como están viendo, se trancaba, no me podía mover, no podía hacer nada. Esto lo solucioné rápidamente activando justamente lo que es el V-Sync. De esta manera yo limito las FPS a 60 y de esa manera saco un poco de carga sobre el procesador. Entonces así, bueno, ahora la carga de procesador que me sobra, digamos el headroom, el espacio que me queda de procesamiento del CPU, valga la redundancia, lo uso para cargar las texturas y de esa manera, bueno, el CPU sigue al 100%, pero al menos puedo jugar. Lo que sí, anda con bastante lag. De repente tengo algunos bajones de FPS, un stutter bastante insoportable, y de hecho fue el lag del CPU lo que provocó que me mataran. O sea, venía jugando lo más bien y cuando apareció un rival, la pantalla se me trancó, como están viendo, se me congeló totalmente y esto provocó que me muriera. Esto es algo que evidentemente no nos puede pasar en ningún juego del ámbito competitivo, que se nos cuelgue la pantalla de esta manera y que por eso nos mate. Y al hacer un overclocking a 4 GHz, vemos un escenario bastante parecido al que veíamos en Dota. Acá, habiendo solucionado el tema del V-Sync y habiendo capado las FPS a un máximo de 60,
Dejamos de lado el problema de la carga de textura y realmente las FPS son muchísimo más estables. Funciona a 60 FPS casi todo el rato, con algún bajoncito mínimo, sí, a 58, o de repente las FPS mínimas quizá no sean tan buenas, baja, pero ya no tenemos tanto lag y la verdad es que es mucho más fluido. Yo no soy un jugador asiduo de Fortnite y realmente no sé cómo es que lo juega la gente pro, pero yo noté que, bueno, yo podía jugar, me podía mover, podía disparar y realmente no tenía esos bajones de FPS que tenía cuando el procesador estaba en modo stock. Acá también me volvieron a matar casi al instante que me crucé con un pelotón rival, pero bueno, por lo menos duré un poco más y el juego no se me trancaba prácticamente nada y me podía mover muchísimo mejor. Así que bueno, si ustedes tienen un Core 2 Duo y lo pueden overclockear, como lo hice yo, van a poder jugar a Fortnite, no de manera óptima y competitiva, pero por lo menos se van a poder divertir y van a poder jugar a 60 FPS casi todo el rato. Lo que sí, un detalle que quiero dejar acá en claro, miren la memoria RAM. Estoy jugando a 1080p y estoy ocupando más de 4 GB de memoria RAM. Así que, como mínimo, ustedes tendrían que tener por lo menos 6 GB de memoria RAM para que el juego les funcione de esta manera y no se les cuelgue. Recuerden que si ustedes la RAM la llenan, el juego anda horrible, se tranca todo y directamente no pueden jugarlo porque su PC entera colapsa. Así que bueno, Fortnite funciona, Fortnite se puede jugar aunque tengan un Core 2 Duo haciéndole un leve overclock a 4 GHz. Así que bueno, ahí lo tienen, el Core 2 Duo en 2019, en un escenario más realista, en un escenario donde se le podría dar a mucho más personas, sin un overclock tan exagerado, sin poner el CPU en un escenario donde sabemos que va a rendir mal, ya sea en juegos como Battlefield o juegos que requieran mucho CPU. Para mí, el procesador, si se tiene en cuenta cuáles son sus limitaciones, todavía nos puede seguir dando bastantes horas de diversión, todavía nos puede sacar del apuro. Evidentemente no nos da una experiencia exquisita y tampoco una experiencia super pro competitiva con una burrada de FPS, pero para aquellas personas humildes que todavía tienen este tipo de procesadores, realmente no se van a perder de estos juegos que no requieren de tantos requisitos. Si ustedes son jugadores casuales, yo creo que con este CPU es suficiente, sobre todo si le pueden hacer un leve overclocking como lo hice yo. Y para aquellas personas que se puedan estar preguntando cuál es el rendimiento de este CPU en League of Legends, en el LoL, bueno, para eso los invito a que vayan a los canales de mis colegas de Novatos Metiendo Mano o Rincón Steve, que ellos ya han hecho infinidad de videos mostrando CPUs así viejitos, CPU con un montón de años e incluso procesadores con bastante menos performance que este Core 2 Duo, con menos fuerza, con menos rendimiento, y pueden mover en League of Legends de manera sobrada a más de 60 FPS. Por eso yo en realidad me salté el LoL y me fui ya a juegos que realmente piden un poco más y muchísima gente lo juega, como son CSGO, como son Dota o Fortnite. Así que bueno, me gustaría que ustedes me dejaran en comentarios su opinión, qué les parece, es rentable, no es rentable, si alguno de ustedes tiene un Core 2 Duo todavía y lo sigue utilizando, cuál es su experiencia y su opinión sobre el mismo. Y también quiero que me digan si les gustó este tipo de formato de video que traté de cambiar, donde yo no aparezco y simplemente muestro animaciones y fotos, porque bueno, quería variar un poco y romper con ese formato que venía haciendo de salir yo y que ustedes me estén viendo a mí y vean más el contenido del video. Evidentemente voy a seguir apareciendo en los videos, pero bueno, para ir cambiando e ir probando cosas nuevas está bueno. Pero en fin, muchachos, si el video les gustó, apreciaría muchísimo que lo apoyaran con un me gusta, como siempre, para que más gente pueda verlo y en este caso para que yo realmente me dé cuenta si este formato de videos les gusta. Y además también los invito a que miren mis trabajos anteriores, mis videos anteriores, y se suscriban al canal para ver muchísimo material de este tipo. Recuerden que suscribirse es gratis y ustedes me están motivando a que yo suba más contenido más seguido. Pero por hoy yo me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima.